árboles. De hecho, se van a encontrar algunos arbolitos. No se notan mucho porque en realidad están adentro del... de las... de la maleza, por decir. Y están en medio, hay que limpiarlos. Así es una chambota, que no sea... que se está dejando un poquito salvaje, porque se está dejando que los árboles busquen como su propio camino. Sí. Ahorita, pues, la idea es sembrar dos árboles, uno de este lado y otro de ese lado. En la camioneta, porque está la camioneta, nos vamos a meter al sendero de las personas y vamos a ir buscando lugares. Yo voy a ir marcando los lugares con este. O sea, me voy a ir adelantando y voy a limpiar así como en donde nosotros decidamos que vamos a poner. O guarden las o también pueden servir para limpiar un poco, ¿no? Pero lo recomendable, si quieren rascar, es con pala derecha, porque hay que meterle el pie. Aquí, aquí podemos agarrar la que quiera, nomás vamos a Pero hay organizaciones, en este caso ProNatura, que es la que está apoyando en esta reforestación, y ellos nos han apoyado con la planta. Y se da dinero básico para algunas trabajos, por ejemplo, el cercado de los animales, que es para que no se metan a pastorear, hay cercado ahí atrás, para que no se metan a pastorear dentro de la zona de reforestación. Aquí la idea, pues lo más difícil es los incendios, como ayer les platiqué, quienes estuvieron en la plática, y pues ahorita con las lluvias pues nos quedamos. A ver, jóvenes, sí, por favor. Si quieren acercarse para que vean. Ok. Ahorita voy a traer otra herramienta que es más pequeña que esta, que hace mejor los hoyos. Ahí traigo. ¿Tres de arrestar? No sé, me gustaría, por ejemplo, que nos organizáramos este trabajo, nos pusiéramos de acuerdo, alguien con la barreta, alguien con la pala. A lo mejor los niños, que son los que cuidan más, son más delicados, quitarle las botas a los árboles. Y ya que los niños también se vayan tapándolos, ¿no? ¿Dónde agarro mi árbol? Hasta allá abajo. ¡Ah, hijo! ¿Cuándo te lo traigo, si quieres? A ver, espera. ¿Quieren una botellita de agua de una vez? Ah, sí. Se les paso a traer. ¿Sí? Vamos a irnos cada cinco ya. Dale. Cambiamos el plan.
decir. El público, por supuesto, apoyando a cada uno de los luchadores. Giancarlo González, de verde y rojo, Oscar Cortés, de negro. Se escucha el apoyo para los dos peleadores. Vamos a ver quién de los dos pues logra sacar todo lo que ha practicado a lo largo de los días y días de entrenamiento aquí en Coliseo Gym. Un deporte que exige mucha técnica, mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha pelea, raza de lona. Los ojos ahí prácticamente en la esquina, entrelazados en un fuerte candado ahí. Muy cerca se encuentra el referee, nuestro amigo Jorge Portillo, vigilando por supuesto que todo esto se desarrolle dentro del marco de una pelea de exhibición. Ahí nos invita a incorporarse. Vamos a brindarles un aplauso porque todavía queda mucho tiempo de este único round, a 5 minutos. 5 minutos de mucho esfuerzo. Ahí vemos una serie de patadas por parte de Oscar Cortés, responde Giancarlo González. La camiseta de Gimnasio, por parte de Mauricio Domínguez. El tercero le pide a su servicio de este llega que no van a contrallar, por supuesto, la respuesta. Y palanca a la muñeca. Vamos a ver si se rinde el público. Vamos a ver a quién apoya la pareja de Gimnasio y Cornelio López. Vamos a ver quiénes apoyan a Mauricio Domínguez y Rafael Hernández. Ya recordamos que al tratarse de una lucha de exhibición, pues no han definido, por supuesto, a qué bancos que están con los limpios. Ojo, no, no, vamos a dejarlo de fuera. Le invita a las otras, no se contraría la patada al pectoral, a que Jorge se acaba de llevar ahí, Cornelio López. No, finalmente, prácticamente le invito a visitar la zona, Mauricio Domínguez. ¿Cómo sigue? Cornelio Hernández hasta el momento llevándose la peor parte, le está lastimando severamente ahí. Candada, paso, pero perfectamente. Y ahora que visita la zona es Rafael Hernández. Patada al pectoral, bastante dolido. Vemos ya a Julio Hernández. A ver dónde está el público que está impulsando al enmascarado de esa. ¡Julio Hernández! Quienes vienen apoyando a Rafa Hernández, compartiendo el apellido, pero enemigos en el cuadrilátero. Se incorpora, entra Cornelio. Vamos a ver lo que va a realizar con un castigo. Finalmente va a empezar a su compañero Mauricio Domínguez. Se incorpora a los cuatro. Donde sube que un chamaqueo ahí prácticamente en la nuca. Al cuello, pero la hace perfectamente. Mauricio Domínguez se salta por cuatro en escena. Salto fuerte por cuatro en la Leones. Ahí finalmente cae bastante dolido. Se lleva fuerte el balón que corre la lona. Se llevan a la cita de Tumba y Leo. Que no da la lona. Vamos a ver qué hace. Se incorpora mostrando la técnica y el profesionalismo. Ahí voy castigando la muñeca. Pensar que por vez se incorpora, a ver, castigado. Se lo voy. Vamos a ver quién de los dos logra llevarse qué castigo allá con la muñeca, puede apreciar perfectamente. Lleva la lona, Plastic Boy de azul, sacando la mejor parte hasta el momento. ¡Venga, lo proteja! Claramente lo lleva la lona. Lo va a llevar a toque de espadas. ¡Uno! Nada más un latido. Se incorpora perfectamente, ahí lo voy. ¡Aplausos por todos los ganadores! Gracias, voy a este momento castigando a que te he hecho ya. A la señora. Thank you.
Quizá por el resto de nuestras vidas. Es triste hablar así, cuando el día se me hace de noche y la luna oculta ese sol tan radiante. Me siento solo, lo sé, nunca supe de nada tanto en mi vida, solo sé que me encuentro muy solo y que no estoy allí. Mis disculpas por sentir así, nunca mi intención ha sido ofender, nunca soñé con querer ni con sentirme así. Mi aire se acaba como agua en el desierto. Mi vida se acorta, pues no te llevo dentro. Mi esperanza de vivir eres tú. No estoy en el baño. Así que qué chistositos, ¿no? Pues me saco mis dos bolsitas, tomo una de las bolsas, me meto mi mano en una de las bolsas y tomo las heces así. Las tomo y luego volteo la bolsa al revés. Tan fácil, no te manchas. Bueno, ni siquiera el olor te llega. La amarras, la pones en otra bolsa y pues esperas con paciencia a llegar a un bote de basura o hasta tu casa, hasta la casa, a tirar aquello. Porque esas heces, pues son millones de microbios que están en el aire que respiramos. Y luego no nos explicamos de qué nos enfermamos, pues por eso. Por eso las tierras las amo mucho más. Voy por sus calles caminando, buscando recuerdos que se han quedado atrás. Como las visitas al Cerro de San Pedro, que en caravana la cruz suben a parar. El repicar de las campanas en la iglesia, que de madrugada a misa nos solían llamar. El aroma de sus campos y sus tierras, con el rocío de la noche que huele en la humedad. La frescura del aguamiel que es el néctar de los magueyes acabaditos de raspar. La exquisitez de todos los platillos que dejan huella en nuestro paladar. El trote de los cuacos jalando las carretas, que por el empedrado de las calles solían pasar. Recuerdo el aroma de los tinacales, que en cuero el aguamiel preparaban para fermentar y darle paso al pulque tan exquisito, néctar que solo los dioses podían tomar. Y con el correr de los años lo tomamos en ricos curados de una gran variedad. Recuerdo las haciendas majestuosas que albergan entre sus paredes historia en la lucha por la libertad. Son recuerdos imborrables que mi mente nunca ha podido. Pero más me mata pensar que algún día ya no estés a mi lado y te pierda sabiendo que yo te amo tanto. ¡Bravo! No siempre se vive en sociedad, sino en soledad, porque tú no estás. Mientras me pierdo en la inmensidad de la oscuridad, para buscar por siempre la eterna verdad que me ayude a vivir en armonía y completa paz. Sin tener que vagar o convertirme en un animal de esta gran ciudad. No tiene baño. Jalo la cortina y te veo. Veo esos grandes ojos negros que me miran fijamente y muy cautelosamente te acercas a mí. En tus ojos puedo percibir, muy solo te has de sentir.
porque siempre andas por ahí, mirando a tu alrededor, ocultándote de aquel depredador, escabulléndote en la oscuridad, ahogándote en la soledad. No sabes dónde estás, ni sabes a dónde irás. Ocultándote estás para no encontrarte con los demás. Tu mirada expresa todo eso, tristeza, miedo y dolor en exceso. Te quedas unos cuantos segundos y te alejas por mis estornudos. Corre, gato, corre. Huye de este mundo, que alguien te espera en el inframundo.